Hola, muy buenas, estamos en Warreplays y hoy tenemos al Speak, el SP-1C, tanque ligero alemán de Tier 7, aquí lo tenéis. Junto en pelotón estoy con Stanisha, que también lleva su Speak, ahí con los dos codequis, con nuestro querido bicho. Este es un tanque que me gustó un montón cuando lo probé y decidí quedármelo. Hacía ya un tiempo que no jugaba con él y ahora pues mira, decidimos hacer otra partidilla. Y pues aquí tenéis esta replay. Además, si estáis al día con el tema World of Tanks, en principio, está casi seguro ya, pero en principio, dentro de cuando salga la siguiente actualización, que está nada de salir, no la otra, o sea, la siguiente, dentro de, ponle, 4 o 5 meses, va a haber esa actualización que cambia todo el tinglado de los tanques ligeros. Ya sabéis que añade pues los tier 9 y 10, bueno, no es que los añada, algunos tier 8 se pasan a tier 9, otros, algunos tier 8 son nuevos, de ligeros, todo esto. Los tier 10 sí que son todos nuevos, los ligeros tier 10, todos nuevos. Algunos tier 7 también se pasan a tier 8, otros tier 7 se hacen 9, en fin, hay un tinglado y una de cambios bastante bestias. Un poco así asá, ya hay de todo, hay cosas buenas y hay cosas malas. El querido T-49 ya no va a tener su cañón explosivo, lo cual quería cogérmelo, pero ahora en principio no me lo voy a coger. Igual que el Bulldog, que ya no tendrá ese cargador de 10 balas, así que tampoco me lo voy a coger en teoría. No sé yo cómo tal, pero me gustaban estos dos porque tenían este par de peculiaridades. En fin, temas aparte, este tanque también sufrirá un cambio, y es que ahora lleva un cañón, puede llevar de hecho, porque tiene también el normal, puede llevar un cañón cargador de 3 balas en el contenedor, aquí lo tenéis que se marcan, y lo van a quitar también. No entiendo yo por qué exactamente, entiendo, bueno, supongo que porque estaría más demasiado roto después, saliendo, tener en cuenta que luego saldrá en batallas de su propio tier, o sea, tier 7. Así que un cargador con este tipo de cañón, 240 de daño, 180 de penetración en un ligero, supongo que debe ser bastante peligroso. Pero bueno, el caso es que lo van a quitar y tenemos que pues un poco hacer aquí memoria de sus buenos días mientras dura la cosa. Porque es una pena, pero bueno, es lo que hay, es el progreso, ¿no? Que dicen, 240 las premium y 250 de penetración las premium. Explosivas 320, 45. Es un tanque que realmente podéis llevar un poco de todo de balas, porque no acostumáis a gastar del todo el repertorio que tenéis aquí de normales, al menos. Y luego sumando las premium, pues ya os digo yo que no es como un 1390, que sí que se puede gastar, en este caso no. No mucho más. Aquí tenéis la partida. Vamos a ello y ya está. Estamos en el mapa Karelia, batalla de tier 8. Y por eso estamos aquí en pelotón. Es un tanque que tiene bueno, no es que tenga un camuflaje especialmente bueno. No es que sea ahí. Es un ligero, a ver, es un ligero. Y tiene pues sus cosas de ligero, como es normal. Pero no destaca por su camuflaje, al menos. De hecho, fijaos que tiene un perfil más bien. Es pequeñito, pero es como un poco alto. Si os fijáis, es un poquito alto. Ahora sí tiene buena depresión. Es un tanque que también me gustó por eso. Tiene buena depresión. Tiene como menos 10 o algo así. Creo que son menos 10 de depresión, y para hacer un poco el snipeo y usar un poco el terreno va muy bien, la verdad. Le tengo puesto ópticas también en el tanque, ópticas recubiertas y la red de camuflaje que ya veis, y no sé qué más, la verdad, no me acuerdo. La ventilación mejorada también, cierto, sí. Bueno, nos ponemos por aquí, que a veces pues sale algún querido ligero o algún bicho por aquí y lo pintamos. A ese nos presenta. ¿Cuál es ese? ¿Un T21? Un T37. Aquí cometo el error de no pirarme, ya que ese tío en principio me habría pintado. Aunque parece que no me han pintado porque no me ven nadie. Pero bueno, ahora sí que se me han detectado. Me voy a tener un par de leñas debido a mi gran error. Porque esto es un error mío y de nadie más. Pero bueno. Por cierto, tirada de 180, tirada bastante baja. Bastante baja, pero bueno, 180, ¿qué quieres que te diga? Recargamos el tema. Aquí veréis que estoy unos momentos así parado y seguramente me van a atacar en brevas y no haré nada. Y es que estaba mirando cosas por internet y estaba un poco así distraído. Ahora me entero.
Meto el autoapuntado, acabo con él, ya que estaba pues cerquita y en principio con el autoapuntado se puede manejar bien. Volvemos a recargar. Ya sabéis, con la C se recarga. Estas tres balas. Ahí detectamos a otro que estaba también mirando y no me fijé. No sé si me van a meter otro tiro, no me acuerdo, ¿ves? Si me mete otro tiro. Creo que sí me mete otro tiro así de gratis. Uy, uno que falla. Sí, sí, yo aquí, aquí. Otro. Ahora sí, ¿ves? Ahora me entero y digo, hombre, lo mismo, estaría bien moverme. Me han dado al comandante. Un error que... bastante absurdo, la verdad, pero yo qué sé. No sé qué estaba mirando. La verdad, no tengo ni idea, pero... no me acuerdo, pero... bien, Mark, bien. Muy bien, bueno, estamos con el comandante herido, lo cual significa que nuestro campo de visión se ha visto reducido. Y tenemos poquita vida. En principio hay mucha gente que con un disparo nos puede reventar muy rápidamente. Así que no conviene ahora ser muy... vamos, no salirse mucho. Ser un poco más precavidos, vigilar más el fuego y tal, improvisar un poco si estáis en estas situaciones. ¡Hombre, pues qué bien! Y además aguanto el disparo, madre mía. Vale, me mete otro tiro no sé quién de por ahí, el VK seguramente o el Panther. Me deja casi nada de vida. Otro grande, dos... madre mía, qué partida, tú. No me había fijado, dos errores bastante intensos, bastante intensos. Quemo a aquel tío, por cierto, que se ha visto ahí daño quemado. ¿Veis aquí el daño este del Bulldog? Lo cual está bien. Otra vez vamos recargando. Ahí se nos muestra el VK. Está focus con nuestro amigo Steiner Jack, así que podemos aprovechar. Metemos tiro, nos vamos. Dispara ese tiro precipitándolo y acabamos con el último. Y esto es lo que mola. Esto es lo que mola. Esto no lo harías sin cargador. Esto no lo harías. Da bastante gustirrín, no os diré que no. Aunque sean los cargadores de tres balas son algo especiales, porque se pueden recargar muchas más veces y es más manejable que uno de 6 balas, por ejemplo. O 5 o 6 balas. Bueno, 5 depende del calibre del cañón, como el 5916, que tiene uno de 5 balas, pero que se recarga muy rápido, ese vale. Pero los de 3 balas normalmente suelen estar bastante bien por eso mismo, porque se puede recargar relativamente rápido y puedes hacer más faena de la, en fin, de la que harías con uno de 6 balas, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos un bicho duro, el Patriot. Ese se llama Patriot, creo. Es como un Pershing con esteroides. Va muy, muy duro frontalmente. Los puntos débiles son obviamente laterales, como en casi todos los tanques. Y vale, lo típico, ¿no? El culete y tal. Y la cupulilla también típica de estos tipos de tanques americanos. Tenemos un poco de arbusto, así que no nos ve. Y podemos darle, si es que se nos pinta, un poco de tortas. No he ido comentando, por cierto, al equipo, ¿ves? Ahora me he despistado. Bueno, la cosa pinta bien, ¿eh? O sea, no pinta nada mal. Tenemos el KV-4 que va avanzando por ahí, con el apoyo de la artillería y el T-28 prototype. Que ese T-28 yo lo metería más para allá, pero bueno. El KV-85 está haciendo también su labor en este tipo de batallas, normal. Vale, aquí metemos un par de tiros en el lateral de torreta del Patriot. Ahí sí que puede penetrar bien, sin ningún problema. Y por aquí pues estamos lidiando con esta gente poco a poco. Parece que están muy a lo camper los enemigos, que ya es lo que toca en este tipo de modo de mapa. Estamos en defender, atacar, ya sabéis, estamos atacando nosotros. Así que pues ya es un poco lo que toca. Por aquí en principio parece que no hay más gente. Todos los que están ya por ahí, ya os digo, en base. Así que vamos a mover un poco nuestra pieza y a ver si nos colocamos por aquí. No voy a asomar así precipitadamente. Aquí lo comentaba Steiner Jack, a ver si me podía pintar un poco. Y así matamos dos pájaros de un disparo. Yo dándole apoyo y haciendo un poco de sniper. Y él pues dándome luz. A ver este 34-100, el sueco tier 7. Oh, se nos presenta otro bicho que además nos muestra su lado, lo cual está bien, ese low. Vamos a meterle algún tirito. Uno por aquí, apuntamos. Otro por allá. Y otro más que disparo por disparar. Pero ese no daba ni en coña. En recargar entre cargador y cargador, creo que tarda, no sé si, o 3 segundos o 2 largos, algo así.
No es que tarde poco, ¿eh? No, no son 2 segundos, ¿eh? Son más de dos. Eso sí que me acuerdo. O dos largos, ya os digo. O dos largos o tres. Algo así. Si mal no recuerdo. Bueno, ese Low que parece que está muy despistadillo y muestra mucho, pues, el trasero. Vamos a darle. Madre mía, tú. Otro disparo. Aquí no pensaba yo que me detectasen, ¿ves? Pero por suerte me hacen las orugas. Menuda partida, tú. Un poco. He muerto. Hubiese muerto como en 400 situaciones ya. He tenido bastante suerte, ¿ves? Cosas de la vida. Ole tú. Bueno, ya no solo nos queda. ¿Cuál es? El 28. C28 Prototype. Que le van a dar un buffo de velocidad. Lo cual, pues me gusta un montón. Hacía falta. Sobre todo a este, porque estos que tienen torreta se ven en sí como más ágiles. Y no sé, 20 kilómetros era como un poco así. Así que 30 está bastante. Ahora le pondrán 30 o 29 o algo así de velocidad máxima. Así que está muy bien. Y nada más, lo pulen por ahí no sé quién. Y acabamos así pues con esta replay. Replay bastante afortunada, ya veis. No me había fijado, la verdad, que tenía hubiese hecho tantos errores, porque me he hecho muchos, ¿eh? Esto lo haces a menudo y no haces. En fin, no eres muy eficiente. Pues nada más, aquí a esta replay. Vamos a ver los resultados. Vamos allá. Y estos son los resultados. Victoria por aquí, maestría clase 1, duelista, fuego efectivo y matón. La lista de dañados ya estáis viendo, muy remarcable el focus de la partida, de la batalla. Simple y llanamente, hemos hecho daño. Aquí tenéis pues el tema. Y casi nada de spoteado, simplemente al principio un poco, spotear a algunos y algo de asistido, pero nada. Ya que nos mataron, nos hirieron gravemente a nuestro querido comandante, el señor Philbert Bulbert Turnhout. Así que un saludo para este señor y nada. Primeros por experiencia analista del equipo, 1118, buena cantidad, sin duda, buena cantidad. No suficiente para sacar maestría clase As. Yo creo que deberían ser unos 1200, 1200 largos, creo. 1300 puede incluso. Pero bueno, nada mal. Yo no me quejo. 3000 de daño. 3003 de daño total. Junto con 3 bajas. Juego con el 3, tú. Bastantes 3 es por aquí. Nada mal. Un ligero 3000 de daño es muy buena cantidad. Es mucha cantidad. De hecho, esto ha sido la partida. Lo otro prácticamente es insignificante. Esto es lo que ha hecho tal cantidad de experiencia. Y nada más. Informe dado 19 disparos, 16 en el sitio, 14 penetraciones. Está bastante bien. No os diría yo que está bastante, bastante bien. Solamente 3 fallos de los disparos. Ya sabéis que el tema cargadores normalmente suelen fallarse más tiros de lo normal. O al menos suelen dispararse así por disparar más tiros de lo normal. Por probar suerte, ya que pues, es lo que tienen los cargadores. Pero en este caso, pues nada mal, nada, nada mal. Y simplemente dos no penetraron, que creo que fueron a parar a ese low. Y puede que otro. No sé, en fin, no me acuerdo, pero por ahí. Total, mucho daño. La mayor parte a larga distancia, ya que pues no hemos tenido, ya os digo, esta característica de la visión. Así que no podíamos andar muy por ahí así al aire libre. No era para nada una cosa recomendable. Total, seis impactos recibidos, que son. No son pocos, son bastantes. Por suerte con calibres bastante bajos, pero 6 impactos. 5 penetrantes y uno que no penetró. No recuerdo este si simplemente rebotó o tocó en las suspensiones. Como estaba un poco así tonto, pues no sé, no me había fijado, la verdad. Estaba ahí mirando mis cosas. 2 detectados, que fue al principio, el despoderado este. 16.000 en total, 137 de pasta beneficiaria. Y pues aquí tenéis el tema. 1118 en el 56 del pelotón. 1174 de experiencia base, bueno, base, entre comillas, de experiencia por batalla. Que está por eso, muy, muy bien. Y aquí tenéis, pues, este querido bicho. Quería. Uy, se ha puesto otra vez. Quería hacer una última batalla para que al menos recordase este potencial que tiene este querubín con su cañón cargador, ya que ahora se va. Lo van a quitar. Y en fin, no mucho más. Vale, hasta aquí pues este vídeo, hasta aquí esta replay y hasta la próxima.